En la Roma clásica es manifiesta la dependencia de la mujer, debiendo obediencia y sumisión al padre que tenía todos los derechos, incluso a disponer de su vida, poder desposarla mediante pactos o venderla como esclava. La mujer permanecía siempre subordinada al poder masculino, padre, marido, hermanos, suegros, tíos o cuñados. En época medieval, la sociedad ejerció violencia sobre las mujeres. Estas se convirtieron en moneda de cambio para fraguar alianzas entre familias unidas al poder, a los bienes, a la tierra o al ganado. Las religiones justificaban el modelo patriarcal. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la Iglesia y salvador de su cuerpo. Antropólogo Lewis Henry Morgan, en su publicación La sociedad primitiva de 1877, la mujer era objeto de propiedad del hombre, del patriarca, a quien pertenecían los bienes materiales de la familia y sus miembros. Así, las jóvenes adolescentes pasaban de las manos del padre a las manos del esposo, teniendo ambos plena autoridad sobre ella. La mujer estaba excluida de la sociedad y formaba parte del patrimonio de la familia, relegada a la función reproductora y labores domésticas. Hasta el siglo pasado, las muchachas de las clases bajas campesinas eran mano de obra al servicio de las labores de la casa, agrícolas y pastoreo, tanto en la familia como por cuenta ajena, una vez casadas. A estas funciones se agregaban las obligaciones de satisfacer las exigencias de ser objeto de deseo. La violencia contra la mujer es herencia histórica social, donde los varones dominaron a las mujeres que han estado desprovistas de derechos. Se presenta en todas las culturas, niveles sociales, razas y países. Las Naciones Unidas reconoce la urgente necesidad de una aplicación universal a la mujer de los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de los seres humanos, y que la sociedad debe luchar para lograr anular todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como amenazas, coacción o la privación arbitraria de la libertad. Son graves atentados contra los derechos humanos, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Los organismos internacionales resaltan que este tipo de violencia es la primera causa de muerte o invalidez para las mujeres entre 15 y 44 años. En las relaciones humanas surgen conflictos y también en las relaciones de pareja. Las discusiones pueden llegar a producir peleas y agresión física.
El agresor siempre es el mismo y siempre es la misma persona la que recibe los golpes. Son intentos del hombre por dominar a la mujer y es muestra de baja estima que determinados hombres tienen de las mujeres y que conducen a procurar instaurar una relación de dominio mediante desprecios, amenazas y golpes, bajo la convicción machista de que con la mujer se pueden cometer todo tipo de excesos y que como ser inferior debe de estar sometida al hombre. La violencia contra la mujer presenta facetas que van desde la discriminación y el menosprecio hasta la agresión física o psicológica, llegando al asesinato y adquiere especial dramatismo en el ámbito de la pareja. Anualmente en España son asesinadas 6 mujeres al mes y llegan 400 diarias denuncias por maltrato, dado que la violencia contra la mujer es mayoritariamente ejercida por los hombres, respondiendo a condicionamientos sexistas. Se usa el término violencia machista para referirse a esta violencia contra la mujer, ejercida por el hombre. Debemos colaborar en eliminar esta lacra. La familia debe educar a sus hijos en el respeto a la mujer. La escuela debe formar en el respeto humano. El Estado, la justicia, las policías, organizaciones internacionales y diferentes colectivos dedican esfuerzo para erradicarla y asumen compromisos. Se han dictado leyes y disposiciones en defensa de la mujer. Se promueven campañas para interesar a los diferentes ámbitos de la sociedad en este problema y la sociedad se está sensibilizando. No obstante, la violencia contra la mujer sigue produciéndose. Si conocer a quien es maltratada, ayúdala en su drama. Si eres mujer maltratada, denuncia al maltratador, puedes estar en peligro. Este documental es una aportación al esfuerzo común para que se refuercen las creencias sociales que inculcan el respeto pleno de la mujer como igual.